Buenas tardes, chicos. Bien, vamos a empezar a las 2 y 15. Hay que esperar a algunos participantes más. Muchas gracias por su puntualidad y espero la comprensión del caso. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you... Primero que nada, chicos, muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos al segundo taller de Biohuertos. En esta oportunidad vamos a tener un ponente... que es el ingeniero Arnold, y bueno, van a tener también dos formularios, ¿no? Uno va a ser el de asistencia en el transcurso de este taller, y por último el formulario de retroalimentación, que va a ser como una pequeña práctica para ver si se ha comprendido la mayoría de temas de este taller, ¿no? Buenas tardes. ¿Me confirman si puede empezar? Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar al ponente. Adrián, si es que podrías compartir, por favor, la información para poder presentar al ponente. Buenas tardes a todos. En esta segunda sesión tenemos a Arnold López, que es egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con experiencia en el mantenimiento de áreas verdes de la Municipalidad de Pachacamac. Ha realizado charlas y capacitaciones en la Supervisión Técnica de Biohuertos en la Municipalidad de Lima y en coordinación en las ollas comunes de la organización juvenil Juventud.pe. Estimado Arnold, te damos pase para que puedas dar tu presentación. Asimismo, recordarles a todos los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat en el transcurso de la ponencia. También pueden levantar la mano para que pueda ser resuelta sus dudas, ¿no? Queremos más que todo que esto sea, que este taller sea interactivo para todos ustedes y que no se queden con las dudas, ¿no? Así que... eso los invitamos a participar activamente. Arnold, te doy el pase
Si es que puedes compartirnos, avisas. Brian, ¿podrías dejar de compartir, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir, pero aún no me habilita. A ver, por favor. Sí. Estoy desde dos dispositivos. Uno. Ya debe ser por eso. Sí, debe ser. A ver. Eric, si te puedes encargar, por favor, de... Sí, me han dado para ser anfitrión, pero para el otro dispositivo. Son dos, como le digo. Que uno estoy desde mi laptop y el otro estoy desde mi... Sí. Le digo, ¿me acabo de dar a otro? Sí, es del... Es que hay dos, como le menciono. ¿En los dos tiene el mismo nombre? Sí. El que está con minúscula es el que voy a compartir pantalla. Sí, le acabo de dar. No, me has dado al otro, al que está con mayúscula. Aún no puedo compartir. Sí, me sale como coanfitrión a Arnold Sting López. Sí, sí, como te menciono, son dos dispositivos. El de minúscula. Oh, qué raro. Hay dos dispositivos. No le voy a volver a... Hay dos, hay uno que está con mayúscula, Arnold López, y este... O sea, sí... ¿Todo bien? No, aún no. Si no, me salgo de uno y para que pueda visualizarlo ya. Le di a los dos. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí le puedo decir? Sí. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Me confirman? Ah, no, sí, ya. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a prender mi cámara. A ver, ahora sí creo que me pueden ver. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Arnold López Alegría. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Forestales, pero más que todo me estoy dedicando en lo que es ahora biohuertos, ¿no? Como le... mencionó la presentadora, me gustaría, en verdad, yo cuando doy mis charlas me gusta bastante que interactúe. Así que si hay cualquier consulta o cosas que no se llegó a entender, quizás que quieren que repita, no, yo no tengo ningún inconveniente, así que me las hacen llegar. Alzan su mano o escriben en el chat o activan el micrófono, no hay ningún problema ya. Para que sea más interactivo, porque quizás voy a estar hablando y quizás hay algo que no se entienda y se pase. Y la finalidad es que aprendamos, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar. Ya en la primera sesión, el otro ponente habló sobre la importancia que es implementar los biohuertos en casa, cuáles son los usos, y entre otros temas, ¿no? Ahora yo voy a hablar sobre la parte sobre qué es el riego y la siembra, ¿no? Entre ellos voy a hablar uno sobre la siembra directa, indirecta, los tipos de hortalizas. Quizás algunos desean implementar sus biohuertos directamente en sus jardines, ya tienen una zona habilitada, o quizás otros como yo que no tienen dónde poner un biohuerto, pero tengo la disponibilidad de hacerlo. Pueden pensar, por favor. Un audio que se ha activado de Jackie. A ver. Ya, listo, perfecto. Ya. Y otros que, como yo, quizás no tienen la disponibilidad de tener un jardín amplio. En ese caso, yo lo hago en pequeños contenedores, ¿no? Y ya les explicaré también la importancia de,
del tamaño y de la altura de estos contenedores, ¿no? Ya, a ver. Ya, primero es fundamental conocer los tipos de hortalizas que voy a sembrar. Uno, porque dependiendo del tipo de hortaliza, voy a saber en cuánto tiempo es que me va a dar la producción. Otro, que también va a depender mucho la temporada también, porque tampoco es sembrar por sembrar, no sé, quizás se me antojó sembrar ahora ají amarillo, rocoto o quizás lechuga, ¿no? Pero no, o sea, cada hortaliza tiene su propia temporada, ¿no? Así que por eso es importante saber la clasificación, los tipos de hortalizas que existen, ¿no? Uno que son las que son de raíces, las que aprovechamos justamente esta parte, que son los nabos, rabanitos, betarragas, zanahorias y cebollas, ¿no? Otras, las partes comestibles, llegan a ser justamente las hojas, ¿no? Espinacas, acelgas, colchinas, lechugas, culantro, entre otros, ¿no? Otros donde obtenemos directamente el fruto, ¿no? Como es el ají amarillo, el rocoto, el zapallo, el zapallito también, el zapallito italiano, zapallito loche, el tomatito cherry o el tomate, el más comercial, ¿no? Y el pepino, ¿no? Otros como el tallo que se consumen, que llega a ser el apio y el poro. Otros que llega a ser la flor o la inflorescencia propiamente dicha, que llega a ser el brócoli y la coliflor, ¿no? La siembra de hortalizas de acuerdo a su temporada, ¿no? Esto es fundamental, como les había mencionado, ¿no? Muchas veces cuando nosotros consumimos frutas en general o verduras, decimos, ¿no? Así, consumimos palta, ¿no? Y está media desabrida, media fea, y decimos, seguro no es su temporada. Justamente por ahí va el tema, por ahí va la cosa, ¿no? Cuando decimos no es su temporada, justamente es que esta fruta no ha sido producida o no ha sido sembrada en la temporada justo donde esta necesita, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que necesitan más sol, hay otras que necesitan el frío como para florecer, hay otras que necesitan muchísimo más temperatura. Justamente ahí va donde cuando se habla de temporada, ¿no? Cada hortaliza tiene diferentes condiciones ambientales para poder desarrollarse y obtener una buena producción. Por ejemplo, en este caso que llega a ser el zapallito, ¿no? Que en la siguiente diapositiva vamos a ver en qué meses es propicio poder sembrar este tipo de hortalizas, ¿no? Por ejemplo, si yo, acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sembrar el zapallito que se encuentra en la última parte, que llega a ser el zapallito italiano, ¿no? Y se me ocurre sembrarlo en los meses de abril y mayo, ¿no? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Voy a obtener zapallito o no voy a obtener zapallito? Sí vas a obtener zapallito, pero el crecimiento va a ser muchísimo más lento, ¿no? ¿Voy a obtener una buena producción? No voy a tener una buena producción. ¿Por qué? Más o menos, por cada planta de zapallito italiano, como llega a ser en esta imagen, se puede obtener, no sé, quizás entre 8 y 10 zapallitos, ¿no? Pero si no es su temporada, que son los meses de otoño e invierno, en este caso solamente voy a obtener de 3 a 4. Y los tamaños de estos zapallitos van a ser muchísimo menor. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo entre primavera y verano? Justamente como este es una hortaliza que se obtiene el fruto, va a necesitar bastante calor, bastantes horas de sol como para tener una buena producción, como para que el fruto se desarrolle muchísimo mejor, ¿no? Entonces, el clima costero es ideal para sembrar una gran diversidad de hortalizas. Justamente nosotros hay que aprovechar eso, ¿no? Que en Lima tenemos estaciones marcadas, como es verano, otoño, invierno y primavera, ¿no? En el cual hay algunas hortalizas, como les digo, las acelgas, las beterragas, las lechugas, el nabo y el rabanito. Estas son hortalizas que, como se puede ver, lo puedo sembrar durante todo el año.
Estas sí son muy recomendables y son sumamente fáciles. Si, por ejemplo, yo recién estoy empezando en implementar mi huerto, yo les recomendaría empezar con este tipo de hortalizas. Principalmente en del rabanito y la lechuga, porque estos se obtienen más rápido. El rabanito al mes y medio ya puedo cosechar mi rabanito. La lechuga entre mes y 15 días también ya lo puedo cosechar, ¿no? Y son sumamente fáciles y lo puedo sembrar en cualquier temporada del año. Por ejemplo, otro tipo de hortaliza de fruto, como llega a ser el ají, como llega a ser el tomate, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora yo no puedo sembrar tomate, ¿no? Yo no puedo sembrar ají, yo no puedo sembrar rocoto, ¿no? Porque estos son hortalizas de fruto y para que su fruto coloree, pintonee o para que llegue a su estado de madurez, necesita bastante sol, bastante, bastante, bastante sol. Es justamente por ahí cuando, cuando voy a hacer mis pequeños talleres o cuando voy a la supervisión de ya biohuertos implementados, me dice, tengo un montón de ajíes, pero no todos llegan a estar verdes y se empiezan a caer o se empieza, pero no, nunca madura. ¿Qué pasa? Es justamente porque lo sembró en mala época, ¿no? No es temporada. Hay otros, por ejemplo, las hortalizas que son de hoja, ¿no? Las que son de hoja o las que son de tallo. Estas, por ejemplo, la espinaca, por ejemplo, el perejil, por ejemplo, el poro. En este tipo de hortalizas sí es recomendable que sean sembrados en otoño y en invierno, ¿no? Les encanta el frío como para poder producir una gran cantidad de hojas y tallos, ¿no? Hasta ahí está todo claro cuando se habla de temporada de las hortalizas. ¿O tienen alguna consulta? Acá ya les... Creo que las diapositivas también van a ser pasadas. Eso sí, no sé. Si no, lo llevan a ver en la repetición o lo toman en script, ¿no? Este es un cuadro resumen de todas las hortalizas y en qué temporada es recomendable sembrarlas, ¿no? Y bueno, como te mencionaba, no es que no me va a producir nada o es que no me va a crecer, ¿no? Es que yo voy por el lado que no vas a tener una buena producción, ¿no? Como sembrarla en la temporada donde se recomienda, ¿no? Ahora, con la recuperación de semilla. Hay algunas hortalizas que llegan a ser como la cebolla china, el culantro, el poro, la albahaca, quizás el perejil también. Estos, yo puedo cortar la parte de abajo, la parte del bulbo, la parte más baja. Creo que hay una pregunta ahí. A ver, ¿el tiempo en que se siembra es la principal razón para que el ají luzca así o también puede ser por falta de nutrientes, cómo se podría mejorar ello? Ya, a ver. Sí, hay dos factores, sino que se debe analizar bien, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen eso de que mi ají no llega al estado de maduración, o quizás el tomate también, ¿no? Muchos casos quizás siembran tomate, que es sumamente fácil, ¿no?, de cultivar, y estos se empiezan a podrir antes que lleguen a su estado de maduración, ¿no? O cuando están muy pequeñitos, ¿no? Uno que puede ser la falta de nutrientes y otro que puede ser justamente la temporada. En ese caso yo les pregunto, ¿no? ¿Están fertilizando bien a sus biohuertos? Porque recordemos que todas las plantas que producen flores y frutos hacen un desgaste sumamente fuerte. En ese caso yo debo compensar la falta de nutrientes, ¿no? No es como, por ejemplo, sembrar aquellas que son de hojas, ¿no? Que solamente, justamente, están produciendo hojas, ¿no? Y el desgaste energético que estos realizan es sumamente bajo, ¿no? En ese caso, yo les pregunto, ¿lo estás fertilizando ya sea con
Ahí se añaden lo compost, humus o biol u otro tipo de fertilizante. Si es que me dice que no, lo más probable entonces es que sea la temporada, ¿no? Sí, respondí a tu pregunta, Mari. ¿Hay otra pregunta con respecto a la temporada? Creo que no. Si no, normal, lo escriben en el chat, como le digo, no tengo ningún problema. O si no, activan el micrófono, ¿no? Ya, en cuanto a la recuperación de semillas, ¿no? A veces botamos estas pequeñas partes, ya sean, como les había mencionado, ¿no? De la cebolla china, del poro, del cilantro, ¿no? Pero estos pueden ser utilizados nuevamente, ¿no? Pueden ser sembrados para tener una buena producción, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hicimos una recuperación de gran cantidad de cebollas chinas que han sido ya desechadas, ¿no? Y nosotros obtuvimos un montón, e incluso como se puede ver en esa imagen, en el cual fue sembrado en una casa hogar, en un albergue, donde se pudo obtener una gran producción de cebollitas chinas, ¿no? ¿Y cómo es el paso a paso? Primero, debo cubrir la mitad del tallo con agua y cambiarla durante 3 días, no, cada 3 días durante 2 semanas, ¿no? Esto con el fin de incentivar la producción de raíces, ¿no? Cuando ya vemos que hay raicitas blancas, nuevas raicitas, en ese caso ya es propicio trasplantar allá directamente al suelo, ¿no? La siembro y siempre el brote debe estar descubierto, ¿no? ¿Por qué? Para evitar la pudrición de este, ¿no? Y regar constantemente, ¿no? El agua también incentiva a que me desarrollen buenas raíces. Y recordemos que las plantas, mientras tengan más raíces, es por ahí justamente donde ellos absorben los nutrientes, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo va a ser muchísimo mayor, ¿no? Ya, nosotros podemos producir hortalizas, ya sea en el suelo directo o puede ser en pequeños contenedores, ¿no? Como se puede ver en la siguiente imagen. En contenedores. Esto también se le va a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la opción, tenemos un pequeño jardín, ya sea en la parte delantera, en la parte de atrás del hogar, puedo poner directamente al suelo, ¿no? Dividirlos en pequeñas parcelas, que lo recomendable siempre es 1 metro de ancho, más o menos los 6.25 es 6 metros, ¿no? De largo, ¿no? Pero más que todo enfocarnos es en el ancho, ¿no? ¿Por qué 1 metro, no? Porque justamente esta es la distancia óptima como para poder, para que la producción o que las plantas sean sumamente manejables, ¿no? O sea, si por ejemplo yo pongo parcelas de 2 metros, ¿no? O sea, el distanciamiento entre el brazo más o menos dura 50 centímetros aproximadamente, para que sea más manejable, ¿no? Así por decirlo, ¿no? La separación entre planta y planta también es fundamental también, ¿no? Eso va a depender, por ejemplo, en la imagen anterior. En la imagen anterior son las cebollitas chinas, ¿no? Esta separación puede ser muy mínima. ¿Por qué? Porque la producción de hojas no es, no es tan amplia, ¿no? Como para poner acelgas o poner zapallitos o poner albahaca, ¿no? Las cebollitas más que todo crecen hacia arriba, ¿no? Y el espacio que ocupan los bulbos tampoco es tanto, ¿no? Es fundamental también la altura, también la profundidad de las parcelas, ¿no? En este caso es recomendable entre 10 a 30 centímetros, ¿no? Ya acá, como les había mencionado, la distancia o la separación de siembra es importante, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las hortalizas de hojas, como llegan a ser las acelgas, las lechugas o las de tallo, como el apio, estos van aproximadamente desde los 15 centímetros, ¿no? Es una separación adecuada
como para que estos puedan desarrollarse muy bien y para que no haya una competencia entre uno y otro, ¿no? Tampoco es recomendable ponerlas tan juntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si, qué pasa si hay incidencia de alguna plaga, ya sea hongo, ya sean los pulgones, ¿no? Si están sumamente cercas, se me va a contaminar todo el cultivo, ¿no? Por eso es también es fundamental la separación entre una y otra, ¿no? En este caso, yéndonos a un caso muy extremo, que es la siembra de los zapallitos, ¿no? Este sí necesita bastante espacio, porque estas son unas hortalizas rastreras, ¿no? En este caso, lo recomendable es a partir de los 30 centímetros, ¿no? Para que haya una buena producción de los zapallitos, ¿no? Así también entre otro tipo de hortalizas de frutos, como llegan a ser los rocotos y los ajíes, ¿no? Ya, cuando nosotros pensamos poner hortalizas en contenedores, también es importante la altura de estos, ¿no? La profundidad. Así, por ejemplo, el ají amarillo, el tomate, el pepino, la papa y el zapallo, ¿no? Estos sí necesitan recipientes sumamente grandes, ¿no? Esos los de 20 litros que pueden ser esos baldes de pintura, esos grandes, esos reusables, esos se pueden utilizar, ¿no? Otros que necesitan quizás menos espacio, como llegan a ser el apio, el culantro, el perejil y plantas aromáticas, ¿no? Estos sí recipientes más pequeños, ¿no? De 5 litros. Y otros sumamente pequeños, como llegan a ser la lechuga, la acelga y la cebolla china, pueden ir en recipientes de 3 litros nomás, ¿no? Porque nosotros quizás hemos visto cómo es cómo son las raíces de la cebolla china, ¿no? Que no pasan de los 5 o 10 centímetros a lo mucho, ¿no? Por lo tanto, la profundidad tampoco es debe ser mucho, ¿no? En el caso de la acelga, de igual manera, y de igual manera también la lechuga, ¿no? Existen diferentes contenedores, ¿no? Que pueden ser utilizados, pero eso sí, como les digo, hay que respetar ese cuadro en el cual hice un cuadro resumen, que es fundamental también, ¿no? A veces también pasa que nosotros quizás no sabemos y sembramos el ají amarillo en recipientes muy pequeños, ¿no? ¿Qué pasa? Como el ají amarillo produce un montón de raíces, si yo lo siembro en un recipiente de 3 o 5 litros, va a llegar a un punto en el cual las raíces van a necesitar más espacio y estas se van a estresar y no me va. Y va a llegar a tal punto en el quizás llega a darme 2 o 3 o 4 ají amarillos y se van a empezar a caer también, ¿no? Entre los recipientes pueden ser utilizados, como les digo, los baldes de pintura, también se puede observar cajas de fruta, también estas cajas de fruta, ¿no? Estas cajas de fruta, como no tienen mucha altura, como les digo, acá pueden ir la cebolla china, puede ir la acelga, puede ir también las lechuguitas también, ¿no? Y entre los más grandes son las hortalizas de frutos, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a los contenedores, quizás? ¿La separación entre planta y planta? ¿O está todo claro? Ya, entonces continuamos. Otro punto fundamental llega a ser la ubicación correcta, ¿no? Quizás muchos no conocemos o quizás muchos quizás no tenemos mucho espacio en el exterior de nuestro hogar y lo queremos poner, queremos sembrar hortalizas donde quizás no le cae mucho sol, ¿no? Recordemos que las hortalizas en su mayoría sí necesitan bastante iluminación, bastante sol. Incluso algunas necesitan el sol directo plenamente, como es el caso de las hortalizas de frutos, ¿no? Un claro ejemplo son estos ajíes amarillos.
en el cual justamente tuvimos un problema, ¿no? Justamente nos mandaron una foto en la cual el ají tampoco, tampoco se pintoneaba, ¿no? Y nos mandaron las fotos y todo, y después yo le dije que me mandara una foto más panorámica, ¿no? Y justamente estaba plantado entre pared y pared, ¿no? Y solamente le daba la luz, por el sol directo entre la 1 y 2 de la tarde, ¿no? Y justamente era la falta de sol, ¿no? Y a pesar que fue plantado en verano, donde es su temporada correcta, ¿no? Otras sí pueden recibir el sol filtrado, como llegan a ser las aromáticas y las medicinales, ¿no? Estas sí no necesariamente deben recibir el sol directo, ¿no? Otro punto fundamental también, básico, que nosotros debemos partir de ello para tener una muy buena producción, llega a ser la preparación del sustrato, ¿no? Por mi parte, yo recomiendo y me va muy bien, ¿no? Que es 3 partes de tierra preparada o 3 partes de tierra de chacra también, con 1 parte de abono, ya sea el compost o el humus, ¿no? Algunos me dicen cuál es mejor, si llega a ser el compost o el humus o la combinación de ambos, ¿no? En este caso, el humus llega a ser, se puede decir que es un poco mejor, ¿no? Porque el humus ya llega, llega a ser un abono o llega a ser un nutriente en el cual las plantas lo pueden absorber mucho más rápido. El compost quizás, si no es un compost maduro, o quizás no es un compost bien procesado, incluso puede incluso hasta perjudicar a mis plantas, ¿no? Así que por mi parte, si es que tienen la opción y la disponibilidad de abonar a su biohuerto con humus, sería muchísimo mejor con humus, ¿no? En este caso también es importante remover muy bien el suelo, ¿no? Remover, como les digo, lo recomendable si son en biohuertos al suelo directo, que tengan una altura de 30 centímetros, ¿no? Que ella con la tierra preparada, el compost, y la remuevo muy bien, ¿no? De manera homogénea, ¿no? Hay 2 tipos de siembra, ¿no? Hay los que son de siembra directa y los que son de siembra indirecta, ¿no? Cuando son los de siembra directa, justamente estos van directamente al terreno o al recipiente donde van a desarrollarse, ¿no? En este caso llega a ser el rabanito, el nabo y la zanahoria. ¿Por qué? Porque estos no soportan el trasplante, ya que sus raíces son sumamente frágiles, ¿no? En este caso, no es recomendable realizar los famosos almácigos, ¿no? Justamente porque en el caso del rabanito, el nabo y la zanahoria, como son hortalizas de raíces, si yo no hago un buen trasplante o no lo trasplanto en el momento adecuado, si yo les hago, en el caso, quiero hacer almácigo, estos me llegan a producir unas hortalizas bien pequeñitas, ¿no? Unos nabos bien chiquititos, unas zanahorias bien diminutivas, ¿no? Es justamente porque eso necesitan bastante espacio, ¿no? Y además, las raicitas son sumamente frágiles y bien pequeñitas, ¿no? Si yo lo comparo, por ejemplo, en el caso de la acelga y la lechuga, que tienen muchas más raíces, el trasplante va a ser más exitoso, ¿no? Otro tipo de siembra llega a ser la indirecta, en donde pasa primero por ser sembradas en unas almacigueras, ¿no? Hasta que llegan a ser plantines, y luego pasados a un lugar ya establecido, ¿no? En este tipo de siembras se encuentran casi todas las hortalizas, ¿no? Ya sean las de hoja y las de tallo, ¿no? Acá una imagen, por ejemplo, en un pequeño taller de biohuertos que se hizo, en el cual las almacigueras pueden ser en cualquier recipiente, ¿no? En este caso yo siempre recomiendo las que son las jabas de huevo, ¿no? Porque es una forma como darle un segundo uso, ¿no? Acá son unos pequeños almácigos de espinacas, ¿no?
¿Y cómo es la producción de almácigo, ¿no? Primero, un buen sustrato, ¿no? En este caso, puede ser el mismo sustrato que mencioné anteriormente, pero si yo quiero tener una alta producción o un alto porcentaje de germinación, en este caso yo lo puedo añadir un poco más de arena, ¿no? La arena justamente hace que el sustrato sea bien, bien disuelto y las raíces también tengan mayor disponibilidad, ¿no? De poder desarrollarse, ¿no? Bueno, entonces hago la preparación del terreno, hago la preparación de mi sustrato y pongo las semillitas, ¿no? A germinar, ¿no? ¿En cuánto tiempo me pueden germinar las semillitas? Esto depende del tipo de hortaliza, ¿no? Hay algunas que germinan muchísimo más rápido, como es el caso de la acelga, la lechuga. Los que germinan de manera más lenta llega a ser la espinaca, llega a ser y la coliflor también, ¿no? Estos pueden demorar entre 15 a 20 días, ¿no? En poder germinar, ¿no? Acá una pequeña imagen, la del centro, llega a ser almácigos de brócoli, en donde ya tienen ya dos hojas verdaderas, ¿no? Y en la segunda imagen es un almácigo de la acelga, ¿no? Y acá, como se puede ver, tiene una muy buena producción de raíces, ¿no? El momento del trasplante, este es también fundamental, ¿no? O sea, algunos me dicen, ya entonces germinó ya mi semillita, ¿ya la puedo trasplantar? No. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha, ¿no? Que llegan a ser almácigos de acelgas, ¿no? En este caso se pueden observar que son unas pequeñas hojitas que no son iguales a las acelgas verdaderas, ¿no? En este caso, estas pequeñas hojitas se les llama hojas falsas, ¿no? Primero se deben diferenciar, ¿no? O sea, deben ser así, por ejemplo, en esta ya se pueden observar esas hojas rugosas, ¿no? Que es justamente propio de las mismas acelgas, ¿no? Ya cuando tienen dos hojas verdaderas, ahí como mínimo, ¿no? Ahí recién puede hacer el trasplante. En este caso, no, porque están sumamente frágiles y puede que no pegue muy bien. Primero que tengan como mínimo dos hojas verdaderas y buenas raíces, ¿no? Luego, lo que yo recomiendo siempre es evitar el pan de tierra. El pan de tierra llega a ser ese pequeño molde en donde se encuentran mis raicitas, ¿no? Es preferible sacarlo con todo ese pan de tierra para no exhibir a las raíces, ¿no? Que puede que al momento del trasplante estas se puedan estresar, ¿no? Y no puedan pegar, ¿no? Después del trasplante sí es recomendable regarlo constantemente, ¿no? Por ejemplo, si yo hago el trasplante y no lo riego un día, dos días, estos como están recién, están sumamente frágiles, pueden que se mueran rápidamente, ¿no? Otro tema importante llega a ser el riego, ¿no? Para tener una buena producción también de mis hortalizas es fundamental y es clave el riego, ¿no? En el caso de los almácigos, sí deben ser frecuentes y ligeros, ¿no? No exagerar el riego, ¿no? Porque el exceso de estos puede que pudran a las semillitas, ¿no? Y también la falta de estos también hace que también demore más tiempo en germinar las semillitas, ¿no? A plántulas. Después del trasplante va a depender mucho del tipo de hortaliza y de la temporada. Un claro ejemplo es en verano. En verano lo que yo recomiendo es regarlas diario. Ahora, por ejemplo, en el último verano estaba sumamente fuerte. E incluso hasta dos veces al día era recomendable, porque se secaba sumamente rápido, ¿no? Y para tener una buena producción, como digo, es fundamental el riego, ¿no? Ahora que estamos en invierno también, puede ser dejando un día o dejando dos días, ¿no? Ahí el riego sí es menos frecuente, ¿no? Existen tres tipos de riego, ¿no? Esto más que todo está enfocado a los a la producción de hortalizas ya a gran escala, ¿no? Esto es como para conocimiento, ¿no? Existe el riego por aspersión, en donde el agua se aplica de forma de lluvia, ¿no? En este caso, el riego también se le puede suministrar
o se le puede hacer como fertirriego, ¿no? Este, añadiéndole ya sean los fertilizantes foliares, ¿no? Que pueden ser los naturales, que, como puede ser el biol, o puede ser también los fertilizantes que se pueden obtener a través de las algas también, ¿no? Otro que es por inundación, en este caso se les hace pequeños surcos o zanjas, ¿no? En donde el agua pueda circular para toda la parcela, ¿no? Y el otro, el más recomendable, que llega a ser en donde el ahorro de agua es muchísimo mayor, ¿no? Que llega a ser el río por goteo, ¿no? En donde el agua justamente llega a caer en la cantidad necesaria para cada plantita, ¿no? Esta diapositiva se repitió. Creo que hasta ahí nomás. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, creo que hay una pregunta. Como les digo, más que todo esto, que sea una charla, que sea un conversatorio. Sí. ¿Es recomendable regar con agua potable o se debe hacer un tratamiento por el pH? En el caso de las hortalizas, no es tanto el tema del pH, ¿no? O sea, sí se les puede regar con agua potable, ¿no? Yo he visto en muchos casos, en varios distritos de Lima, en el cual quizás el pH del agua o la calidad de agua no llega a ser la misma en todos los distritos, y la producción ha sido la misma. Quizás puede afectar en los frutales, como es el caso de la palta, ¿no? La calidad del agua de Lima no es ideal como para la palta. En ese caso sí se debe hacer un tratamiento del agua, ¿no? Pero para el caso de las hortalizas, no. En el caso de las hortalizas, no. ¿Tienen otra pregunta? A ver, en el caso de los contenedores, ¿se les debe hacer huecos en la parte de abajo? Si es así, ¿cómo lo hago para que no haya problemas de humedad en techo? Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Acá, por ejemplo, en ese caso, sí, es recomendable hacerles perforaciones en la base, ¿no? Es lo ideal, pero si en el caso yo controlo o ya tengo experiencia, como se puede decir, en riego, quizás no le puedo hacer perforaciones en la base, ¿no? Justamente si es que yo tengo un techo como para que no escurra el agua, ¿no? Y no tenga problemas de salitre, ¿no? En ese caso yo lo puedo poner en la base, quizás bastante arena, si yo no quiero hacer los huecos, ¿no? Pongo bastante arena o piedras. En ese caso el exceso de agua ya no se va a encharcar, ¿no? Justamente la misma tierra, ¿no? Si no es un truco, ¿no? Ponerle bastante arena en la base o ponerle bastante piedras, ¿no? Pero lo ideal sí sería hacerle perforaciones en la base, ¿no? En todos los contenedores. O en ese caso añadirle también la cantidad de agua necesaria, ¿no? ¿Poner mucho humus perjudica la siembra? Sí. En ese caso sí. Como les digo, es recomendable 3 partes de tierra y 1 parte ya sea de compost o de humus, ¿no? El que es más fuerte, como se le puede decir, llega a ser el compost, ¿no? El humus ya llega a ser un nutriente ya procesado, ¿no? Que justamente se obtiene a través de las raíces, ¿no? Estos lo consumen, el compost o la materia en descomposición, y ya justamente el sistema digestivo de estos hace que aporte un nutriente que sea, que las plantas lo puedan absorber de manera más rápida, ¿no? No como el compost, que quizás hay algunos nutrientes que demoran en asimilarse, ¿no? Por las plantas. Otra pregunta, alguien creo que alzó la mano. A ver. Ya, y otra cosa, Pedro, aclarando también. Sí. Ah, disculpe que te corte, Arnold. A Pedro acaba de levantar la mano. Puedes hacer normal tu pregunta, Pedro, adelante. A ver, Pedro. Pedro, creo que alzó la mano, a ver. Mm.
Creo que Creo no. que de repente se le aplastó o algo así. Ah, Y ya. después, sí, por favor, continuar. Gracias, Ya, Max. ya, y ya. Y otra cosa que estaba ahí, justamente ya tocó el humus, que puede ser perjudicial si en el caso yo lo añado en exceso. En ese caso, por ejemplo, hay otros tipos de abonos, como llega a ser el guano o el estiércol del conejo, del cuy, que es sumamente bueno, pero también hay que recordar algo, ¿no? En este caso, sí, he escuchado, por ejemplo, de una vecina de Chorrillos, fue, en el cual me dijeron que sí, es sumamente bueno el guano del cuy, del conejo, y lo aplicó directamente, ¿no? En ese caso se le quemó casi todo su biohuerto, ¿no? Fueron dos problemas. Uno, que el guano debe descansar 2 a 3 meses, ¿no? Porque está sumamente fuerte, sumamente, hay demasiada cantidad de nitrógeno, ¿no? Otro también la cantidad. O sea, por ejemplo, si yo le suministro a mi biohuerto de 1 metro por 1 metro, ¿no? Le suministro medio saco de humus. En ese caso, por ejemplo, si yo le quiero administrar compost, va a ser menos a medio saco, ¿no? Porque el compost es más fuerte. Y si yo lo comparo con el guano del cuy o del conejo, incluso va a ser menos de la cuarta parte, ¿no? A ver, otra cosa, ¿ha tenido experiencia sembrando plantas de canela y clavos de olor? No, en ese caso, hay plantas, por ejemplo, como la canela y el clavo de olor, que necesitan otro tipo de clima, ¿no? Un clima un poco más especial, se puede decir, que no, en Lima no he escuchado, incluso lo que nosotros consumimos, que es la canela y clavo de olor, son de importación. En este caso, no he tenido experiencia de canela y clavo de olor, y hasta donde yo tengo entendido, no. O sea, no se puede producir acá en Lima, ¿no? O sea, necesita otras condiciones ambientales, ¿no? ¿A qué se hace referencia con el sol filtrado? En este caso, por ejemplo, cuando hablo de sol filtrado, me hago referencia al que algunos tienen esa malla Rachel. Por ejemplo, yo, si en el caso optan por poner la malla Rachel, que sea de bastante porcentaje, ¿no? No, de un porcentaje bien bajo, en este caso de 30 a 40%, ¿no? En este caso donde le dé bastante iluminación. Por ejemplo, he visto casos en los cuales ponen malla Rachel de 80 o de 90, que prácticamente ya llega a tapar todo y el sol, la filtración de luz es sumamente baja. En este caso, ¿qué pasa? No me va a dar una buena producción y las plantas se van a etiolar también. Cuando me refiero a la etiolación, es el alargamiento de la planta, ¿no? En el cual no me va a dar una buena producción. ¿Otra pregunta que tenga? Y también cuando hago referencia al sol filtrado, también, por ejemplo, pongo una ubicación en donde solamente me dé el sol por la mañana, ¿no? Que llega a ser el sol más suave, ¿no? A partir de las 12, 1, 2 o 3, el sol es sumamente fuerte, ¿no? Y quizás, como les había mencionado, hay algunas hortalizas que necesitan ese sol fuerte, ese sol intenso, como para que puedan desarrollarse, ¿no? O como para que puedan producir buenos frutos. ¿Otra pregunta hasta ahí? Con respecto al compost, al humus, a los contenedores. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo podría trasplantar el ají para no afectar a las raíces? Se plantó en una maceta pequeñita. Ya, en este caso del ají, llega a ser una de las plantas o una de las hortalizas más resistentes, ¿no? En este caso, sí. Ya en este caso, si es que tú lo has puesto las semillas así juntas, quizás, como he visto en muchos casos, sí, sí las puedes separar normal, ¿no? O sea, una por una, o quizás hay que tener cuidado también si es que ya están todas juntas, yo las separo. Tratar de no romper esas raícitas, ¿no? Si veo que ya no tiene muchas raíces, mejor es ya no plantarlas, porque ya no va a pegar, ¿no?
debe tener bastantes raicitas y, como les repito, deben tener esas hojas verdaderas, ¿no? Esas hojas que justamente se diferencian entre una hortaliza y otra, ¿no? Porque cuando están chiquititas, por ejemplo, en el caso de... A ver, ¿dónde está? En el caso... ¿Dónde está este? En el caso, por ejemplo, del brócoli, cuando tienen esas hojitas redonditas que llegan a ser sus hojas falsas, son idénticas al nabo y son idénticas también al rabanito, ¿no? O sea, cuando están bien chiquititas, yo no puedo diferenciar entre una y otra, ¿no? Porque esas llegan a ser sus hojas falsas, ¿no? Y son bien similares porque justamente provienen de la misma familia, ¿no? Pero ya conforme se van desarrollando más, ahí justamente ya sacan ya las hojas que las diferencian entre una y otra hortaliza, ¿no? Entonces, en ese caso, Jesús, sí las puede separar, pero como les digo, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Y en ese caso, mejor que el sustrato esté húmedo, ¿no? Humedezco muy bien como para que no se dañen, ¿no? Las raicitas, ¿no? Otros me preguntan, ¿cómo puedo obtener buenas raíces? También me han hecho esa pregunta. Un sustrato bien drenado, ¿no? Un sustrato bien suelto, como les digo. Cuando yo añado la arena de río, eso hace que justamente las raíces tengan esa libertad, ¿no? Tengan esa porosidad para que se puedan desarrollar. Porque no sé si algunos han comprado suculentas o frutales en el cual justamente el mismo sustrato en esa bolsa solamente viene pura arena, ¿no? Pura arena, es justamente eso, ¿no? Como para que puedan desarrollarse muy bien las raíces, ¿no? Si quiero sembrar papa en algunas macetas, ¿qué factores debería considerar para que crezcan bien? Ya. La papa, en este caso, en este caso, primer punto que debo tener en cuenta es el recipiente, ¿no? La papa debe ser en un recipiente bien amplio, ¿no? Ya sea en esos recipientes de 20 litros o al suelo directo. Yo no puedo plantarlas en esos recipientes pequeños, ¿no? Porque no me van a desarrollar muy bien. Otro, también hay que tener en consideración que la papa proviene de la sierra. Por lo tanto, necesitan bastante frío, ¿no? Así que en este caso, si se te ocurre sembrar papa por estos meses, sí, es buena idea, ¿no? Porque ya estamos en invierno y próximamente pasamos a otoño, ¿no? Creo yo es la temporada ideal, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo puedo obtener la papa? Dependiendo, pero es aprox entre 4 meses, 5 meses, ¿no? A ver, otra pregunta, a ver, Adriel. Para los almácigos, ¿de cuántos pisos de cartón de huevos lo regalarle para tener plantines saludables para el trasplante? Ah, ya, eso sí me estaba olvidando, ¿verdad? Ya, en el caso de las jabas de este huevo, lo ideal sería entre 3, más o menos, aprox. Porque si yo lo pongo en uno, ya he tenido experiencia que por la misma agua va a hacer que se rompa y se desintegre rápidamente, ¿no? Pueden ser entre 3 y 4, ¿no? Como para que tengan una buena base. Y otra cosa que también me olvidaba, es fundamental, ¿no? Hacer el trasplante adecuado también. Si ya veo como mínimo dos hojas verdaderas, ya de una vez hacerle el trasplante, ¿no? No esperará más, porque la planta va a seguir creciendo. Y como les digo, va a seguir desarrollando raíces. Como no va a haber espacio suficiente, estas se van a estresar rápidamente, ¿no? A ver, ¿cómo podría evitar combatir la aparición de mosca blanca o de gusanos de come hoja? Bueno, creo que en los próximos dos talleres va a haber un tema justamente sobre control biológico, ¿no? Y quizás también le va a dar unos pequeños tips sobre los biopreparados. Por ejemplo, en el caso, a ver, ahora te voy a dar el caso de las
de los gusanos, ¿no? Que aparece mucho en la lechuga, aparece mucho en el zapallito, aparece también en el tomate, ¿no? En este caso, por ejemplo, un tip, un biopreparado son las venas del rocoto junto con las pepas del rocoto, lo dejo macerar con el alcohol de este 70%, ¿ah? Te lo dejo ahí que se macere unos 2 días y lo aplico directamente a partir de las 6 o 7 de la tarde, ¿no? No lo puedo aplicar durante el día porque el alcohol es sumamente fuerte y puede quemarlo. Lo aplico y por la mañana les hago un lavado, ¿no? Nuevamente le aplico agua como para evitar que el sol queme en las hojas, ¿no? Y es sumamente efectivo, ¿no? Pero no es que cuando, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Eso justamente cuando son remedios caseros o biopreparados o insecticidas y fungicidas orgánicos, así se le puede llamar también, estos son menos efectivos, ¿no? O sea, si en el caso puede que mate a los gusanos, pero a los más pequeñitos, pero a los que ya están bien desarrollados, no, es difícil, ¿no? Pero también estos biopreparados sirven también como repelente, ¿no? O sea, si yo les aplico a mis plantas, las mariposas cuando van a venir y quieren posar y quieren poner sus huevos, van a ver que no es un lugar propicio para que sus huevitos puedan desarrollarse bien, ¿no? Y ya, pues, y eso sirve más que todo como repelente, ¿no? En el caso de la mosca blanca, se puede hacer con asimilarlo a algo como el jabón potásico. En el caso si yo tengo jabón neutro, puede ser la cuarta parte de un jabón neutro, lo remojo en agua y lo añado un poquito vinagre también, ¿no? Y lo puedo aplicar. Todo biopreparado es recomendable aplicarlo en la tarde, ¿no? Porque esto quizás por la mañana puede quemar las hojitas, ¿no? Hay varios preparados, hay varios biopreparados, ¿no? Pero eso sí, con mayor detalle creo que van a ser en 2 talleres más, si es que no me equivoco. ¿Cómo puedo evitar que las palomas se coman mis cultivos sin hacer daño? A ver, en este caso de las palomas, no sé si sea efectivo, ¿no? Pero al menos con los gatos y con los perros funciona. Que se pone el tabaco, ¿no? Alrededor de estas, de mis biohuertos o alrededor de mis pequeños contenedores, le pongo tabaco y sí es sumamente efectivo, o sea, es que el olor es sumamente fuerte y esto puede repeler, ¿no? Estos pequeños animales. U otro es poniendo, elementos punzantes, en este caso, pequeños tenedores de plástico o pueden ser, los palitos de anticucho también, ¿no? Los pones y ven que puede que sea peligroso porque si justamente si asimila los bordes que ponen en las casas, así como pequeñas agujas, y sí, repele muy bien a las palomas también, ¿eh? A ver, ¿con arena de río te refieres a la arena fina? Sí, pero en el caso de la arena de río hay que tener en cuenta en dónde lo compramos, ¿eh? Porque esa arena de río tiene que ser lavada, ¿no? Porque si no es lavada en este caso, la arena del río puede ser perjudicial justamente por el exceso de sales que este tiene, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso también, ¿no? La caigua, ¿en qué temporada se siembra? La caigua, sí, como les menciono, la mayoría de hortalizas de fruto, para que justamente produzcan el fruto necesitan el sol, el calor, ¿no? En este caso, la caigua se puede sembrar en primavera, ¿no? En primavera, primavera empieza el 23 de septiembre, ¿no? A fines de este septiembre sí puede sembrar lo que es la caigua, ¿no? Para combatir la mosca blanca, la polilla, es bueno usar un plástico amarillo y bañarlo con aceite de carro, con lo nuestro biohuerto. Ah, ya. En eso sí, en ese caso están mencionando lo que son las trampas amarillas, ¿verdad? En esos casos sí se podría utilizar, ¿eh? Lo que es las trampas amarillas sí funcionan muy bien, ¿eh? Justamente si es que quizás por conocimientos no saben cómo funciona, es que hay pequeños insectos
como es el caso de la polía, ¿no? Cuando tenemos nuestro foco, se pegan bastantes polías en nuestro foco, ¿no? Porque estos justamente tienen atracción por los colores amarillos, por los colores fuertes, ¿no? Justamente yo coloco un plástico amarillo y pongo un adherente o algo que cuando el insecto se pose en el plástico amarillo se pegue ahí, ¿no? Y justamente se puede poner el aceite de carro, se puede poner también la melaza, o existe también un aceite especializado, ¿no?